Molía continuaba, eran de opinión que los recibidores generales, los empleados de Hacienda y los contratistas fuesen hombres de mucho caudal para que pudiesen sacar grandes provechos y los confesasen, a fin de que tuviesen que perder tanto los intereses como el honor. No puede ser de otro modo si se quería sacar de ellos en caso necesario apoyo, servicios y crédito. Otro partido defermó la CUE y Marbois pensaban al contrario, que nunca podrían ser demasiado minuciosos, económicos ni rigurosos. Yo me inclino por la opinión de los primeros, persuadido de que las miras de los últimos son muy pequeñas y que solo son convenientes para un regimiento y no para un ejército, para una familia particular y de ningún modo para un grande imperio. Yo les llamaba los puritanos o los jansenistas del oficio. El emperador decía que el ministro del Tesoro y el ministro secretario de Estado eran dos instituciones suyas de las que más se felicitaba y que más útiles le habían sido. El ministro del Tesoro decía, concentraba todos los recursos y comprobaba todos los gastos del imperio y del ministro secretario de Estado. Envenaban todas las disposiciones. Era el ministro de los ministros, el que daba la vida a todas las acciones intermediarias, el gran secretario del imperio que firmaba y legalizaba todos los documentos. Con la ayuda del primero, me informaba a cada paso del estado de mis asuntos y por medio del segundo mis decisiones y voluntades llegaban a todas partes. También que con solo los dos ministros y una docena de escribas me habría atrevido a gobernar el imperio desde el interior de la Iliria o desde las márgenes del Niemen, con la misma facilidad que en mi capital. El emperador no podía persuadirse de que los asuntos marchasen bien con los cuatro o cinco secretarios de Estado de nuestros reyes. Así pues, como iban, decía, todos concebían, ejecutaban y se comprobaban recíprocamente. Los unos podían ejecutar al revés de los otros, pues los reyes se contenten con firmar los proyectos al margen o legalizar solamente el cuaderno de sus disposiciones, pero los secretarios de Estado pueden ejecutar o alterar a discreción, sin peligro material de responsabilidad. Añádase a esto que tenía la estampilla que quisieron hacerme adoptar y que deseché como el arma de los reyes holgazanes. De entre aquellos ministros, los unos podían tener dinero en arcas y los otros no poder marchar por no tener un real. Carecían enteramente de concentración que pudiese coordinar sus movimientos, fijar sus necesidades y arreglar su ejecución. El emperador observaba que el ministro secretario de Estado era cabalmente el verdadero lot de los príncipes incapaces, si bien delicados, los cuales necesitarían de un primer ministro, aunque no quieren darlo a entender. Mi ministro secretario de Estado decía si hubiera sido nombrado presidente del Consejo de Estado. Desde aquel momento sería en realidad un primer ministro en toda la extensión de la palabra, pues habría expuesto sus ideas en el Consejo para que se confirmasen
inglés y habría firmado en nombre del príncipe. Por lo tanto, con las costumbres de la primera raza, decía, o respeto de algunos príncipes venideros. Mi primer secretario de Estado no habría dejado de ser. En poco tiempo, él ha salido del palacio.